Este es el trabajo hecho por el profesor de saxofón y director de la Big Band, José Andrés Elizondo. En el mismo participó el personal docente y administrativo de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón, que presenta la obra pionero del cantautor generaleño José Calderón. Es parte de las innovaciones que está haciendo la Escuela de Música por motivo de toda esta situación que estamos viviendo y que nos ha permitido reinventarnos, crear nuevas cosas. Es muy curioso que en la historia de la Escuela de Música nunca había sido posible que todos los docentes pudieran ejecutar una pieza juntos, debido a que todos viajan, la mayoría de ellos viajan de San José, tenemos diferentes horarios en diferentes días y nunca había sido posible que todo el personal pudiera calzar para hacer un concierto juntos. Y de esta forma lo logramos. Esperamos que lo disfruten. Surge gracias a la necesidad de hacer música. Se propusieron varios artistas, me di a la tarea de escucharlos y recordé que en el 2019, que fue el Festival Nacional de las Artes en la región Brunca, tuve la oportunidad de tocar esta pieza, Pioneros, que es de nuestro cantautor generaleño José Calderón, que me encanta la forma en la que va contando nuestra historia. Con respecto a este arreglo, bueno, me gusta muchísimo hacer arreglos, y para los que no saben bien qué es un arreglo, yo lo comparo con un cuadro, una pintura, la pintura. Y básicamente, bueno, Pioneros, esta pintura, yo lo que hice fue realzar lo que esta historia quiere ir contando. Entonces, tal vez coloreando, dando un poquito más de color donde yo creía que tal vez podía dar más fuerza a lo que va contando esta historia. La intención era ir presentando las diferentes familias de instrumentos, un arreglo instrumental e incluir a todo el personal. Cabe mencionar que todo fue grabado cada uno en su casa con el celular. Entonces, ver estas diferentes calidades de grabación fue todo un reto. La verdad es que no había tenido anteriormente la oportunidad de trabajar con tantos timbres sonoros, tantos colores, y esto fue realmente un aprendizaje gigantesco. Usted puede disfrutar del arreglo completo en la página en Facebook de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón.